Biblioteca Samuel Ocaña 1979-1985 es un fondo de libros, de 54 libros, publicados por parte del gobierno del Estado eh, precisamente en el sexenio eh, de gobierno del doctor eh, Samuel Ocaña García. Fue un proyecto. Coordinado por parte del maestro Sergio Calderón. A prácticamente 40 años, más de 40 años de distancia de cuando se empezó el proyecto y poco menos de 40 desde cuando se terminó, eh, los libros publicados eh, en ese periodo eh, siguen siendo muy consultados, ya es un poco más complicado conseguirlos. Y consecuentemente, el Gobierno del Estado y el Instituto Sonorense de Cultura eh, tomaron la decisión de proceder a la digitalización para la eh, conservación, por un lado, y sobre todo para poder eh, renovar el acceso universal y gratuito eh, de esos libros a todo tipo de público. La realización del proyecto en sí es una, una, una partnership, podríamos llamarle, entre el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, elitesca de Ciudad Obregón, y el Instituto eh, Sonorense de Cultura, que participó con eh, su dirección de patrimonio cultural y también con... Eh, el Departamento de Literatura y Bibliotecas, que es eh, la, eh, digamos, el organismo que está a cargo de eh, la implementación y fortalecimiento de la Biblioteca Digital Sonora. También con el apoyo del Boletín Oficial y Archivo del Gobierno del Estado y de una asociación civil llamada Redescubramos Sonora. Eh, estos actores, eh, en el marco de un proyecto del CONACIT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y más precisamente de la Dirección de Acceso Universal al Conocimiento del CONACIT, eh, eh, tomaron la decisión de promover eh, ese proyecto de, 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 de digitalización para la preservación y la, di y la diseminación. De, de los 54 libros como parte de ese proyecto y eh, el equipo de trabajo logró en un tiempo bastante rápido eh, realizar ese importante trabajo. La iniciativa de digitalizar estos libros publicados en un sexenio desde el punto de vista cultural muy enriquecedor eh, de 79-85 del siglo pasado Nace del gobernador Alfonso Durazo. Él, eh, consciente de eh, la importancia de las publicaciones que se hicieron en esa en esta administración, eh, nos pidió que mmm, se digitalizaran estos libros. En la historia del, del estado de Sonora, fue el sexenio en donde, no quiero decir que más se publicaron libros, sino en el que hubo más rescate de publicaciones ya agotadas. Eh, eh, entonces, eh, consciente, de, consciente de ello él, eh, me solicita a mí que busquemos la forma de digitalizar estos libros como una mm, actividad de preservación, porque estos libros, como se sabe, como muchos sabemos, están completamente agot físicamente agotados, y hacer un programa de preservación a través de la, de la digitalización y, por, y luego después de difusión de esta de este acervo tan importante. Así nace la iniciativa. Nosotros, eh, desde el Instituto Sozonese de Cultura, conscientes de la importancia de, eh, pues de, de, de la preservación histórica de, de nuestra cultura literaria, de nuestra cultura histórica, vaga la redundancia, inmediatamente este, nos empatizamos con esa propuesta del gobernador, eh, buscamos la forma de, de, de que esto fuera viable. Y nos encontramos afortunadamente con Redescubramos Sonora, que generosamente desde el primer momento estuvieron eh, interesados en iniciar con este trabajo, eh, con un, resultados fantásticos, puesto que después de algunos meses prácticamente se ha concluido o, o se ha cumplido la meta de digitalizar estas publicaciones. Ese es el, el digamos, el cómo inició este, este proyecto y, y, y quién lo impulsó. Ahora, eh, en, ya en lo personal como directora del instituto, pero también como historiadora eh, y como alguien que modestamente he estado en contacto con los libros desde muy pequeña y toda mi vida, he sido editora, etcétera, significó también un aliciente para, para mi trabajo en la dirección del instituto poder contribuir o ser un enlace para que esto eh, se cubriera y para que esta meta se llevara a cabo se alcanzara y estamos ya este, en esa eh, sintonía de poder decir eh, hemos trabajado y gracias a Itesca gracias al apoyo de Redescubramos Sonora de Conasid ni se diga podemos hablar de que es un eh, proyecto ya eh, prácticamente concluido uno de los propósitos y a mí me parece que es muy importante el de hacer público y poner a disposición de todos los sonorenses, sin importar en qué municipio del estado eh, se encuentren, mientras tengan conexión a internet y un dispositivo, estos libros que hablan del patrimonio y de la historia de, de Sonora. Que hay títulos tan importantes como la historia general de Sonora, nos permite reconocer quiénes somos, de dónde venimos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué somos como somos? ¿Cuáles fueron los vasos que fueron abrevando para que los sonorenses nos convirtiéramos en esto que somos ahora? El Instituto Tecnológico Superior de KGM y Tesca tiene el agrado de poner a disposición de todo público en versión digital y de acceso libre los 54 libros de la Biblioteca Samuel Ocaña. Esto es posible gracias al convenio de colaboración entre nuestra institución y el Instituto Sonorense de Cultura, en el marco del proyecto Documentos para la Historia de la Tribuyaki, apoyados por la Dirección de Acceso Universal al Conocimiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Enhorabuena, es un orgullo servir a la comunidad. Redescubramos Sonora vino a encaminarnos en esta mmm, actividad necesaria de revisar, diagnosticar y fortalecer la biblioteca digital Sonora. Eh, ya están ahí los libros, lo cual es un gran avance. Se tuvieron que hacer algunos cambios, eh, algunas eh, aplicaciones tuvieron que realizarse para que esto pudiera ser posible y pues fue, fue parte de un trabajo... De Mancuerna con ustedes, con Redescubramos Sonora, lo cual agradecemos porque, como digo, repito, no solo se enriquece la biblioteca digital con esas nuevas publicaciones preservadas ya en la página, además de en la página Redescubramos Sonora, eh, sino que todo el material que está ahí, pues está en vías o algunos ya en proceso de ser consultados de una manera mucho más eficiente por parte del público, que es lo que nos interesa, por parte de los lectores. El proceso de digitalización que realizamos en Redescubramos Sonora para la Biblioteca Samuel Ocaña es cumpliendo las normas internacionales, los estándares que se determinan para que puedan ser accesados por cualquier tipo de público y bajo cualquier plataforma. No fue fácil. A digitalizar los 54 libros primero porque no los tenían todos juntos fue un proceso de irlos recolectando y por eso yo creo que es importante agradecer a todas las personas que participaron en ese proceso de juntar los 54 libros el libro cuando llega a nosotros tiene que ser catalogado se toman medidas se verifica su estado y una vez que se anotan todos los particulares del libro, pasa al departamento de digitalización, el cual hace la labor de transferir el objeto material al formato digital, del cual una vez hecho ese proceso se revisa y se corrigen algunos errores que pudieran aparecer en el proceso. Una vez que el material ha salido de digitalización, Pasa a un departamento que le llamamos, le pusimos este nombre, de, de procesamiento o de procesos digitales, el cual se determina, por decir un ejemplo, si la portada llega en mal estado, se, re, se restituye digitalmente, prácticamente como estaba originalmente, y se le quitan algunos aspectos al libro, como rayones, manchas letras, símbolos, que algunos de estos libros llegaron con ese tipo de, de situaciones. Una vez que el libro está completado, se hace una validación de todos los procesos y se pasa a un último paso que es el de pasar por el OCR, el reconocimiento óptico de caracteres, el cual permite que el usuario pueda buscar dentro del libro algún tema o palabra en específico. Eso permite la accesibilidad de búsqueda, el cual utilizando programas o software como JAOS, el libro puede ser escuchado. Con eso complementamos la mayoría o prácticamente todas las indicaciones de los estándares internacionales, por la cual esos libros han sido puestos a disposición del público en la Biblioteca Digital Sonora. Otra parte del proceso muy interesante. Que tuvimos que realizar, pues fue, además de la búsqueda, cómo tratar de combinar todos esos elementos con el equipo de catalogación. Los usuarios podrán disponer de una ficha completa, la cual les va a poder permitir conocer todos los aspectos de los libros, cumpliendo también con estándares internacionales en la catalogación de Dublin Core. Uno de los objetivos primordiales en Redescubramos Sonora es que usuarios interesados por su contenido puedan acceder a documentos históricos con información organizada y detallada. Pero, ¿y cómo hacer que esos documentos sean ordenados si hay una gran cantidad de ellos en este repositorio digital? Para resolver este problema se recurre a la catalogación. Este es un proceso en el cual debemos identificar los datos y metadatos de cada documento para poder registrar sus particularidades, clasificarlos de acuerdo con ellas y entonces obtener rápidamente la información que queremos encontrar. Este proceso incluso lo realizamos consciente e inconscientemente en nuestra vida cotidiana, cuando separamos cosas de acuerdo a un tema, uso, pertenencia, etc. Entonces vamos por partes. Los metadatos es información específica que describen otros datos. Es decir, como ejemplo, nosotros mismos somos información. Tenemos un nombre, estatura, peso, dirección, grados de estudios, trabajo. Todos estos datos son conocidos como metadatos porque van a describir cada una de estas características y su funcionalidad nos sirve para distinguir unas cosas de otras, aunque tengan mucho en común. Supongamos que hay cinco José Pérez en nuestra colonia. Entonces decimos que tienen el nombre en común, viven en la misma colonia, tienen el mismo trabajo y por alguna razón también tienen el mismo peso y escolaridad. Aún así podemos diferenciarlos por su segundo apellido, por su edad, por su tono de piel, su estatura o estado civil. Incluso podemos aplicar el ejemplo a mellizos, los cuales tendrán casi todo en común, pero sin duda, algo los distinguirá uno del otro. Una cicatriz, corte de cabello, forma de hablar, la misma voz, etc. Entonces, buscar esas diferencias con base en los metadatos es justamente lo que hacemos con los documentos que recupera Redescubramos Sonora de las diferentes unidades documentales del país y extranjero. Tenemos una gran cantidad de mapas, textos e imágenes que podrían tener mucha información en común, pero siempre hay algún metadato que distinguirá uno del otro. Una vez identificadas las características particulares de cada documento con base en los metadatos, los clasificamos. Es decir, los separamos conforme a criterios definidos y los ponemos a disposición de toda persona que quiera consultarlos. Así, cuando alguien en nuestra plataforma o buscador externo como Google ingrese una palabra o frase como ejemplo mapa histórico del Valle del Yaqui, los metadatos, en este caso tipo de documento y lugar, van a filtrar la información, emitiendo resultados con una alta probabilidad de obtener algún documento con esas características, si es que está dentro de la colección de redescubramos honor. Para el equipo de Redescubramos Sonora fue una labor interesante participar en esta digitalización, ya que fueron 54 libros los que pasaron por este proceso. Además, se invirtieron aproximadamente 600 horas de trabajo en un equipo de cuatro personas para llevar a cabo esta labor. Y lo más importante, que se hizo en un tiempo prácticamente el récord, que fueron en dos meses y medio. Con eso cumplimos nuestro compromiso con el Gobierno del Estado y el Instituto Sonorense de Cultura de entregar los libros en tiempo y forma para que sean puestos a disposición de los sonorenses y del público en general en la plataforma digital sonora. Bien, uno de los objetivos del Departamento de Literatura es el de fomentar el gusto por la lectura y uno de los obstáculos que hay que salvar o un reto siempre es el tener libros que se puedan poner al alcance de los lectores. Y cuando existe una biblioteca digital que permite acceder a, a un título desde cualquier lugar del Estado o del mundo, es muy fácil porque cualquier estudiante de un grupo, un maestro o un círculo de lectura se pueden compartir un título y el, el hecho de tener digitalizados estos estos títulos también es una forma de conservarlos porque los títulos impresos les puede se pueden mojar, se pueden romper, se quiebran, se rompen, pueden pasar muchas cosas con los con los títulos impresos y cuando se encuentran resguardados en formato digital, pues se pudieran volver a reimprimir si así fuera el deseo, pero una forma de compartir el conocimiento es la, la digitalización y ponerlos al alcance de manera gratuita, claro, eh, respetando los derechos de los autores, es una forma de hacer llegar a todas y todos estas, estos libros que a veces son tan difíciles de conseguir, porque sobre todo los libros, en este caso de la biblioteca Samuel Ocaña, son libros que muchos de ellos casi imposible de conseguir, hay muy pocos títulos eh, impresos disponibles y ahora están al alcance de todos y de todas. Eh, este proyecto eh, forma parte también, eh, además del, de lo que hemos dicho de rescate del patrimonio cultural histórico de Sonora, que los libros lo son, eh, forma parte también de un programa muy ambicioso también impulsado por el gobernador y por el instituto, por el gobernador Durazo, de fomento a la lectura. Eh, nosotros queremos que a partir de que se digitalizan, preservan y, y digitalizan y se difunde la biblioteca eh, de sonora, digital sonora, realmente los niños, los adolescentes puedan tener acceso a, es, a, a esta parte tan importante. De, de la historia de Sonora que está plasmada en esas publicaciones que no van a poder ver nunca, desafortunadamente, de forma física o, o verán muy pocas de ellas en forma física. Entonces se suma a, a este otro propósito del gobierno del Estado de impulsar eh, la lectura, de promover la lectura en las escuelas, en las eh, diferent, diferentes casas de cultura de todo el Estado. El gobernador se ha comprometido a comprar una cantidad bastante elevada de libros, de títulos acompañados de talleres. Siempre un, un buen proyecto jala a otras actividades, impulsa a otras actividades y una vez que están ya en la plataforma, estas publicaciones se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer talleres, se pueden escoger libros eh, que ya están digitalizados de acuerdo con zonas geográficas específicas para que niños y adolescentes vean de dónde vienen, eh, que hubo en el siglo, este, algunos libros son este, bastante antiguos, siglo XVIII, siglo XIX, el siglo XX, que ya está el siglo XX, este, nos quedó atrás en sentido cronológico, y, 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 y a partir de ahí, pues... Es este, solo la imaginación sería el límite ¿no? para que esto sirva también como promoción de la, de la lectura. Es ahí que nace la idea de crear un repositorio que logre la conexión, que pueda ser un documento de preservación, pero también de diseminación de eh, documentos que, eh, como sabemos, eh, son parte del patrimonio histórico. Y no solo porque lo dice la Ley Federal de Monumentos Históricos o porque eh, lo remarca la nueva Ley General eh, de Archivos, sino también porque el poder apreciar, conocer, los archivos y eh, los documentos es parte fundamental de eh, la capacidad que podemos desarrollar o potenciar de construir diálogo intercultural. Concluimos ya la etapa de digitalización de todos los libros eh, que se publicaron durante el gobierno del doctor Samuel Ocaña. Que hizo, tuvo un programa editorial extraordinario. Tiene el mérito de haber eh, acopiado todas las obras que se habían publicado en aquel momento relacionadas con el estado de Sonora y las imprimió eh, un número determinado de ejemplares eh, impresos. Nosotros nos dimos ahora a la tarea de nuevo de recuperar ese. Eh, pues eh, todo ese acervo eh, cultural, todo ese acervo eh, bibliográfico y agregamos otras obras con la modalidad de que las hemos eh, digitalizado. De tal manera que tenemos en ese momento 54 libros digitalizados, entre ellos, por ejemplo, apuntes biográficos de Ramón Corral. Eh, Álvaro Obregón, ocho mil kilómetros en campaña, Álvaro Obregón, aspectos de su vida, los tiempos de Salvador Alvarado, la revolución en Sonora, una biografía de Polser sobre el padre Quino, una biografía de Cuauhtémoc Terán sobre Jesús García, una biografía de Carlos Moncada sobre Adolfo de la Huerta, la historia del estado de Sonora que es un clásico de Eduardo eh, Villa. Eh, en fin, son 54 libros.